Padre Celestial, en este glorioso día queremos darte la gracia, queremos saltar tu santísimo nombre y agradecerte, Señor, que tú nos amas y tu amor es externo e incondicional. A ti y solo a ti te damos la gloria, la honra y el honor. Te amamos, Señor Jesús. Te glorificamos y exaltamos tu santísimo nombre en alto. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra nos da vida y tu palabra nos da esperanza. Es tu palabra, Señor, lo que nos sostiene. Tu palabra es el pan de vida. Y si tu palabra no existiera, Señor, yo no quisiera estar en esta vida, en este mundo, donde hay tanta maldad y donde hay tantas palabrerías, palabras huecas, palabras que no tienen ninguna existencia, palabras que no transforman. Todos estamos hablando. Dice aquí, quise allá, quise aquí, quise allá, quise aquí, quise allá. Y ninguno de esos que sea aquí, que sea allá, están haciendo nada. Porque es tu palabra que transforma el corazón del ser humano. Es tu palabra, Señor, la que nos sostiene y nos levanta cada día. Es tu palabra que nos enseña qué camino a seguir. Es tu palabra, la voluntad que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Pero perdemos el tiempo en muchísimas cosas que no tienen sentido. Y ese tiempo debiéramos escogerlo para dedicarlo a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados y mis amadas, yo entraré en cuatro poderosos versos de la Biblia. Son poderosos porque estos versos fueron dados al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero tienen mucho que ver contigo y conmigo. Porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento habían sido liberados de la esclavitud del faraón. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, hemos sido liberados de la garra del diablo. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos un destino. Ellos también tenían un destino. El sueño de ellos era llegar a Jerusalén, a la tierra prometida que Dios le había prometido a ellos. Pero ellos, en su desobediencia a Dios, una jornada de un mes le tomó 40 años. 40 años perdidos en ese desierto, daban la vuelta y la vuelta y la vuelta. Cuando tú no obedeces a Dios, tú estás bien, estás en un desierto. Tú eres una escogida y un escogido de Dios, pero andas en un desierto. Y da la vuelta, la vuelta, la vuelta y la vuelta, y no encuentra el camino. Nosotros tenemos que estar guiados por la presencia del Espíritu de Dios, que es la luz viva en nosotros, para ser guiados a la nueva Jerusalén que bajará del cielo. Nosotros también tenemos una esperanza de que llegaremos a nuestra nueva Jerusalén, a nuestra morada eterna. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó a su pueblo, en el libro de Deuteronomio, Él le dio esta palabra a su pueblo. En el capítulo 30, versículo del 19 al 20, en la Reina Valera 1960, versículo 19, dijo Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Escoge hoy tú. Escoge, mi amado, mi amada, la vida o la muerte. La bendición o la maldición, escoge. Escoge pues la vida, te dice el Señor, para que viva tú y tu descendencia. Escoge a Dios y su palabra. Escoge sus instrucciones. Escoge su obediencia para que tú viva. ¿Qué viva? La vida eterna que te la ofrece a diario a través de su palabra. Y dice el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él,
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y Jacobo, que les había de dar. Tienes que escoger. A diario se te presenta a ti la oportunidad de escoger a Dios o coger al diablo, escoger la luz o escoger la tiniebla. Tú tienes que escoger. Dios siempre te ha dado a ti dos caminos y te ha dado un libre albedrío para que tú lo escojas a Él. Él hasta te dice, escoge la vida para que viva tú y tu descendencia. Escógeme a mí. Él le habló así al pueblo de Dios porque ellos necesitaban instrucciones. Y lo mismo, te ha mandado esta predicación a ti hoy, te dice hoy a ti, Jehová, tu Dios, te habla. Dice, escoge la vida, porque yo soy la vida y la prolongación de tus días. Yo soy la vida eterna, dice el Señor. Yo te he jurado que tú vivirás conmigo en la nueva Jerusalén. Y allá no está esperando Abraham, Isaac y Jacob. Dice la Biblia que nosotros estaremos sentados con ellos en la misma mesa y que Cristo nos servirá a nosotros. Eso es grandioso y maravilloso, la fiesta que se hace en el cielo cada vez que una persona se decide seguir a Jesucristo. Es una batalla diaria cuando nosotros salimos a las calles. Y una alma dice que sí. Hace un mes y medio aquí vinieron a ponerme unas ventanas a mi apartamento. Y yo le envié unos tratados, que es la palabra de Dios, a un grupo. A la hora del lonche. Cuando los demás vinieron juntos, porque primero vinieron dos. Pero cuando vinieron más tarde, todos juntos, a mi hogar, a terminar el trabajo, que eran 12 de ellos. Uno desde que entró dijo, aquí ustedes son cristianos. Y yo le dije, sí, somos cristianos, servimos a Cristo, alabamos el santísimo nombre de Jesucristo. Yo tenía música cristiana puesta en mi hogar, unas cuantas de los materiales que yo salgo a dar todos los días. Tengo una Biblia en mi pared muy bella. Entonces dice, yo era cristiano, pero estoy descarriado. Y yo le dije, ¿qué, usted qué? Venga acá. Un hijo de Dios es un hijo de Dios. Aunque usted se desvíe, los ojos de Dios siempre han estado con usted, velándolo, cuidándolo y guiándolo. Y este día te ha venido a tu hogar y el Espíritu Santo te dice, yo te llevo tatuado en la palma de mi mano, yo te velo a ti de día y de noche, yo velo cuando tú caminas, cuando tú te levantas, yo te he estado siguiendo todos los días. Tú te fuiste y te desviaste, pero yo no te he dejado, yo te he observado cada día, yo te mimo, yo te amo, y tú has venido aquí a la casa de mi amada para decirte cuánto te amo. Yo te amo con un amor eterno, mi hijo, tú eres mi hijo. Ese hombre comenzó a llorar y lloraba ante los demás hombres, y en una yo le dije al jefe, que él es judío, el jefe de ellos, mire, ahí te tiene un buen hombre. Este hombre no le da pena llorar, porque Dios hoy le ha tocado su corazón. Y fue tan maravilloso ese día con todas esas personas en mi casa, lo traté como reyes. Bueno, al final del día, le digo a él, yo te voy a dar un libro que yo escribí. Se llama El Espíritu Santo, la promesa cumplida. Y entonces uno, dos o tres dijeron, pero y a mí también le voy a dar libros. Le di libros a todos ellos, tratados, amor, y los serví ese día. El jefe de ellos al final dijo que oráramos con él porque él necesita casarse y necesita una buena mujer, pero que se pareciera a mí, dice él. Él encantó como yo fui con todos ellos. Y bueno, oramos en el nombre de Jesús, él, mi esposo y yo. Él tenía mucho dolor de espalda, lo pusimos en una silla que le daba masaje. Toda esta historia viene para decirte es que ese día, ese joven escogió volver a los caminos de Dios. Y hace unos dos o tres días, lo acabo de ver, me dijo, hermana, ya estoy reconciliado con Dios hace un mes y medio. Y fui corriendo, le di un abrazo y lo felicité. Y me regocijé de saber
que ese mes y medio atrás, cuando él vino a mi casa, él andaba en las tinieblas, pero se había devuelto para caminar en la luz. Yo quiero decirte a ti que Dios está en control de tu vida. Yo quiero decirte a ti que Dios está contigo. Y los últimos dos versos que te dije son estos, Deuteronomio 4, versículo 1 y 6. Moisés exhorta la obediencia. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño para que lo ejecutéis, para que lo ponga en práctica y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, oh Dios, nuestro Señor, nos da. Guarda estos estatutos pues, y ponlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esta es nuestra esperanza, que nosotros oigamos las instrucciones de Dios, las pongamos por obra, que las ejecutemos cada día, para que podamos entrar en esa tierra santa que viene de los cielos, una tierra donde allí no habrá maldad, no habrá dolor, no habrá tristeza, ni habrá tampoco pecado. Así que tenemos que purificarnos ahora, guardando los estatutos de Dios. ¿Cuáles son los estatutos? De Génesis hasta Revelación. Lo que Dios a ti te revele, guárdalo. Ese es tu estatuto. Lee la palabra de Dios todos los días. Déjate los cuentitos. No pierdas más el tiempo en internet buscando entre la posibilidad. Porque el internet es bueno si tú vas a sacar cosas buenas, pero también te puedes robar todo tu tiempo. Dedícale tiempo a la palabra de Dios, para que las demás naciones digan, ciertamente, este pueblo de Dios es sabio y entendido. Es una nación grande, es una nación santa. Esos somos los hijos de Dios. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le pido a Dios que te dé la voluntad, el deseo, la perseverancia para mantenerte en sus libros, las 66 cartas de amor, la Biblia. Amén.